24 de mayo, la fiesta a María Auxiliadora. A la rectora, a todos y cada uno de los profesores, a todos y cada uno de los alumnos, tanto del colegio como de la escuela, y a todos los padres de familia que han apoyado a sus hijos para participar y celebrar solemnemente de este día a María, nuestra Madre Santísima. De igual manera, agradecemos a la policía diferentes procesiones que los sectores han organizado para festejar este mes de mayo, mes a María, nuestra Madre Santísima. De igual manera, agradecemos a todos y cada uno de los sectores, la organización y por su día, porque estamos de fiesta, su patrona es María Auxiliadora, y por eso esta organización tan linda y hermosa que nos ha regalado a este hermoso municipio de Anolay, participar solemnemente de este día a María Auxiliadora y alegría y alegrarnos por este día tan lindo, por esta noche tan hermosa que María y nuestro Dios bueno nos ha regalado en esta noche. Iniciar con mucha alegría esta Santa Eucaristía, y no sin antes rezar a María nuestra Madre para que nos siga bendiciendo y sobre todo le siga dando a Nolaima muchas bendiciones, en mucha paz, en mucho amor y en mucho bienestar. Especialmente hoy, que esto que estamos viendo y que estamos participando, difícilmente se vive en un municipio de Cundinamarca. Es algo que debemos terminar en nuestro hermoso y querido municipio de Anolaima. Anolaima, tierra de paz, juega Santa María, y también del Carlos Giraldo, ha sido fundado por sacerdotes que han sembrado en nuestro municipio, que han sembrado en las familias, en nuestros abuelos, esa profunda devoción a María Santísima y especialmente hoy a María Auxiliadora. No olvidemos que fue fundado por nuestro querido hijo, hoy Santa María, por esta hermosa organización del Santo Rosario.
vamos a pedir. Para que iniciemos el acto litúrgico con mucha fe, con mucha devoción, implorándole a María Auxiliadora su protección, sus bendiciones como institución en todos y cada uno de sus proyectos, pidiéndole muchas bendiciones por todos los jóvenes que se gradúan de allí, de este instituto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Acompañemos. En el mundo entero, los enfermos y los necesitados, participemos todos con fe y devoción. Con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de su querida Madre, María Auxiliadora, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a... Por eso se me alegra el corazón, se me gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no se me entregaré a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Santa María, queridos alumnos, queridos padres de los salesianos, se le encargó de mayo del año 2012, estamos celebrando esta gran tradición y no podemos olvidarla, no la podemos apartar del calendario de nuestro Instituto Olga Santa María, porque ha sido una tradición celebrar este gran acontecimiento desde su fundador, el padre, que en paz descanse, el padre Jaime Incapié. Instituto Técnico Olga Santa María, por los directivos, los profesores, administrativos
y por nuestros padres y demás miembros de la comunidad educativa, para que se sientan recompensados con nuestro agradecimiento y cariño por la educación que nos dan. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, el Papa y los obispos, para que nos conduzcan con fortaleza y amor por el camino de Jesucristo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Su olor perfuma nuestros jardines y los campos, siendo anuncio de vida y esfuerzo. Rosario. Te ofrecemos, Señor, el rosario. Con él meditamos los misterios de tu vida para que, rezando a María Santísima, podamos llegar a ti, porque familia que reza unida permanece unida. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué, es un ángel llegando que no lo ves, para acercarte a celebrar. Si vuelan los montes, el cielo bajó, que fue lo que pasó. Yo estoy lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sacratísimo y de tu esposo santísimo, te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi vida y todas mis acciones, para que sea más fiel al Señor Trino y Uno, y con tu ayuda alcance la salvación. Te confío, oh Gran Señora, mi cuerpo y mis sentidos, para que sean puros siempre, y me ayuden en el ejercicio de las virtudes. Te confío mi alma, para que tú la preserves de las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una santidad sin...